desde que bailaba el diablo con vestido azul, ¿cómo se llamaba? Ese no, que... Don Diablo con vestido azul la cantaba el Jackie, diablo con ¿cómo se llama? Benny Barra. Bueno, vestido. Pues Don Diablo bailaba y cantaba sensacional Miguel Bosé. Pero yo decía, este muchacho seguramente... Pero nunca dijo nada. No habla de ese Pero tema. Nunca tuvo novia. ¿Qué dice que era novio de quién? De Rebeca de Alba fue novio. Pero ya ves que también de fue ella. Obregón, la española. ¿Cómo se llama? Ana Obregón. No, pero él hablar del tema personal no. No contaba. Bueno, pues resulta que Nacho Palau, que es la pareja de Miguel Bosé durante 26 años, emprendió acciones legales en contra del cantante. Se enfurió. Y encargó un despacho de abogados que se ocupe de la defensa y protección de sus intereses y de sus hijos menores. Tienen 4 hijos entre los dos. Así nada más es. Que Nacho se va a quedar con 2 y Miguel con ¿Qué otros cosa dos. Más ¿cómo? Deberían de estar los cuatro. Bueno, pues juntos. Si son 4. No importa. Bueno, pues ¿querías nunca se hizo. 3 y 1. No. O sea, los 4 con un papá. Claro. Y luego el otro que los ve, los 4 con el otro papá. Y el otro muriéndose de la soledad, el que no tiene los 4. La soledad hijos. Es pasajera ahora que estamos sí. hablando de Miguel. No, porque José. El otro es muy trabajador, vive aquí claro. y ya los verá. Miguel pero trabaja sin parar. Sí, trabaja sin fuera, parar. Fuera, pero... ya hace giras. Sí, pero durante un tiempo y después también permanece periodos para preparar nuevos largos discos y periodos de descanso. Yo le voy a España a vivir con los niños. No pero me parece que ahorita el asunto legal del pago de impuestos y quizá la separación de la pareja, de por eso él decide venir a México. Fíjate que 26 años se dicen... Es muchísimo tiempo. Pero es mucho tiempo de una estar vida. Oye, y nunca se dijo nada. Por eso te digo, no, qué discreción discreto, y qué inteligencia para guardar, sobre todo ese señor Palau, guardar permanentemente pues sí, un qué perfil discreto. Bajísimo. Pero te voy a decir una cosa, guardó un perfil bajísimo y de pronto ya sale con toda esta noticia. Ha de estar enojado. La verdad es que sí, yo creo que tampoco le hace mucho bien. Pues sí, pero vete a saber cuántas veces intentó arreglarlo antes y tal vez no le hizo caso y dijo, bueno, pues entonces ahora... Pero vuelve a ser lo mismo. Entonces es este asunto de como tú eres figura pública, entonces te voy a dar donde más te duele. Pues es que siempre así son los matrimonios. Pues sí, también. Sobre sí. todo de las figuras públicas. Pues el caso es que aparece el marido de Miguel Bosé. No sabemos si está casado. Quiere dinero, bueno, pues, su el pareja. Padre, sí, su pareja, sí. El padre de sus hijos. Así. ¿Ah, ¿no? Que además... Pero además, fíjate qué curioso. Seguramente hicieron todo en una clínica de fertilización. Sí, en un vientre porque subrogado. Porque dos gemelos, serán? Dos pares de gemelos idénticos. ¿De quiénes claro. son? Y... No, nunca pues lo es que ha revelado y no habla del normalmente tema. Normalmente no lo sabes, ¿no? No y yo además... Lleva nomás 7 meses. Y te voy a decir nomás. Algo. Sí, además, de hay dos. Que recordar que él una vez fue de viaje a un parque de diversiones y de pronto se filtraron unas fotografías con en los medios 4. De comunicación de los rostros de los niños y Miguel demandó sí. por la utilización de las imágenes de menores, porque en España sí está penado. Pues acá sí. también. Sí, acá también. Sí. Ay, pues ya, qué pero... pena que se terminó el matrimonio. Pero bueno, qué triste.